onda, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. El día de hoy toca el turno de actualizar el mazo con chispitas. Más que nada porque sabemos de antemano que en un inicio los mazos más populares con esta carta eran con Mini P.E.K.K.A. Después del nerf que sufrió esta carta, si bien está claro no salió del meta, por lo menos en mi opinión ya no es una opción tan viable como solía serlo, y creo que hay mejores sustituciones para acompañar un mazo con chispitas. Es por ello que el día de hoy yo les traigo un mazo bastante bueno, muy chingón y muy perrón, que tiene una serie de cambios que te permitirán hacerle frente a los mazos más populares y más molestos del momento. Así que merece la pena que empiecen a utilizarlo ya de ya, pero ya saben, lo que también merece la pena que empiecen a utilizar ya de ya es el código Shelby en las tiendas de todos los juegos de Supercell. Ya lo saben, Clash Royale, Protestas y asimismo también Clash of Clans. Si hacen eso, si ponen el código, estarán apoyando directamente al canal y por consiguiente también al enano más mamadísimo. Ahora sí, si les parece bien, pasemos al campo de batalla. Bueno chicos, pues el mazo que les traigo en esta ocasión es el que están viendo ahora mismo en sus pantallas. Como pueden ver, se compone de chispitas, duende gigante, mosquetera, guardias, llevamos también el leñador, la bola de fuego, el zap y por último los esbirros. 4.0 es el coste medio de elixir de esta estrategia. Sé que es un mazo un poquito caro, pero me parece a mí que es muy normal, teniendo en cuenta que es un mazo del tipo Pitdown. Esto quiere decir que, bueno, la estrategia radica en generar un push desde la parte de atrás con el duende gigante, y una vez que llegue al puente y dependiendo las defensas dispuestas por nuestros rivales, será como podremos hacerle el support. Obviamente si tiene tropas aéreas o si tiene un gran cúmulo de unidades, lo mejor sería responder con una bola de fuego, asistir más que nada a ese duende gigante con una bola de fuego y un zap si es que hace falta. Si es que tiene, yo que sé, algún mini P.E.K.K.A. o algo por el estilo, a lo mejor unos guardias o un leñador podrían venir aún mejor. No se les vaya a ocurrir jamás bajo ninguna circunstancia tirar en chispitas en el puente. Lo pueden hacer en ciertos casos, pero a menos que sepas que tu rival está muy gastado en elixir. Si no, de lo contrario, no vale la pena que lo tires, porque lo más probable es que sea elixir tirado a la basura. Así que bueno, cracks, como pueden ver, es un mazo bastante novedoso. Es un mazo que no se había visto hasta el momento con chispitas. Creo que lo habíamos visto un par de veces en el competitivo y por ahí uno que otro jugador de ladder lo empieza a utilizar, pero hombre, no es un mazo muy popular. Y es que esta estrategia está bien adaptada al meta actual. Si se fijan, el leñador cumple la función de sustituir al mini P.E.K.K.A., que va a ayudar a quitarte de encima cartas con muchísima vida, como lo son los gigantes, los golems, esqueletos gigantes, gigantes nobles, montapuercos, etcétera, 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 etcétera. Además de que te aporta el plus de la furia, con lo cual ya no tendríamos que llevar la furia por sí sola. O sea, sabemos que hay un mazo muy fuerte con chispitas, o había un mazo con chispitas muy fuerte, en el cual se llevaba la furia por separado. Bueno, pues aquí tienes dos en uno. Tienes la fuerza de un leñador, la fuerza que te ayuda a quitarte de encima tropas con mucha vida, y además también tienes ese plus de la furia, lo cual podría potencializar aún más tus ataques, hacerlos más rápidos y obviamente hacerlos más demoledores. Por otro lado, también llevamos guardias y asimismo también hechizos. Los guardias nos ayudan para contrastar los molestos mazos de cementerio, que se empiezan a ver otra vez de una manera muy constante. Entonces, qué mejor que tener una carta que le haga counter directo a los cementerios. Por otro lado, los hechizos nos van a ayudar precisamente en esos momentos tan complicados. Sabemos de antemano que los mazos antiguos de chispitas con duende gigante llevaban terremoto. Entonces, ahorita que no hay muchas estructuras defensivas, o por lo menos en mi caso, no me toca enfrentarme a muchas de ellas, es mejor llevar una bola de fuego para esos momentos más complicados, a la hora de las defensas o bien a la hora de los ataques, cuando dejas muy tocada la torre y, hombre, que te hace falta tumbarla fácilmente únicamente rotando hechizos. Francamente es un mazo muy versátil. Además de que, si se fijan, en vez de príncipe oscuro llevamos una mosquetera, y además también los esbirros, cartas que nos van a ayudar a hacerle frente a los molestos mazos aéreos. Ahorita he estado viendo también muchísimo que se empiezan a notar más los abusos de lava, los mazos con globo. Entonces, qué mejor que tener una buena opción, una opción bastante viable para el meta actual, y hombre, poder contrarrestar muchos de los mazos más populares, o por lo menos de los que más se empiezan a ver en la actualidad. Así que se fijan que aquí logré ganar una partida bastante fácil en contra de un mazo de montapuercos, de ciclo rápido de montapuercos con lanzafuegos, únicamente a base de pura fuerza bruta, únicamente generando mi push desde la parte de atrás, duende gigante, chispitas, asistiendo con leñador, mosquetera y demás, aprovechando más que nada las cartas que utilizaba para la defensa, y obviamente irme con toda la carne al asador al contraataque. Francamente es una opción bastante viable para el meta actual, es una opción muy buena, muy sólida, para que logren subir un chingo de copas en la temporada 11 de Clash Royale. Así que utilícenlo. Mientras tanto, yo me voy a ir a jugar un par de partiditas en ladder, a ver si es que me toca reventar mazos completamente diferentes, hombre, para mostrarles a ustedes que funciona no solo en contra de mazos de ciclo rápido. Así que vamos a darle. Primer rival de día, cracks, nos toca en contra de David del clan Tijuana Elite. Perfecto, bueno, pues no tengo un muy buen inicio que digamos, así que lo que voy a hacer es tirar los esbirros. Yo sé que podría ser un error, hombre, porque a lo mejor me puede venir con una rotación rápida de globo, y ahorita no sé ni qué es lo que voy a hacer. Pero bueno, minero desde la parte de atrás. Le voy a tirar chispitas únicamente porque mi rival pues está...
quemando un poquito de elixir. Entonces me conviene aprovechar. Ahí está justamente lo que les dije. Es que justamente lo que les estoy diciendo. Me viene un ataque de globo por el lateral izquierdo. Ataque que por cierto no puedo frenar porque ya no tengo esbirros. Tampoco tengo mosquetera en ciclo. Con lo cual lo que más me conviene es evidentemente, eventualmente, irme con toda la carne al asador por el lateral... Bien, por el lateral derecho. Entonces... aquí este push no para, esto pega porque pega, pega, prepara punta fuego, el Chispitas enrabiado que puede golpear por segunda ocasión y esto va a ser torre. A ver, yo no entiendo para qué evita a mi rival que le tumbe la torre siendo que hombre ya está muy tocada, entonces ya no tiene mucho sentido, pero bueno, en cualquier caso, únicamente lo que tengo que hacer es tirarle aquí un zap. Únicamente por puro requisito, más que nada para tumbarle la torre lo antes posible. Así que lo que voy a hacer es tirar guardias desde la parte de atrás. Ahorita no me voy a gastar, siendo que ya sé que lleva rotación rápida de globo. No me voy a gastar bajo ninguna circunstancia las cartas que me ayudan a hacerle frente precisamente a esos ataques de minero con globo. Entonces, ahorita voy con el Chispitas. Voy a esperar a ver si es que tira la mosquetera y hombre, podría sacar un buen value tirándole ahí el... A ver. Aquí me conviene un poquito más, cracks. Aquí me conviene un poquito más. Voy a tirarla. Sí. Uy, no le pegué a la mosquetera. Bueno, un error, un pequeño error aquí que acabo de cometer. Pero no pasa nada. Igual lo que sí es que ya tenemos ya tenemos aquí leñador que me va a ayudar a hacerle frente a esto. Le voy a tirar la mosquetera por acá. Para quitarme de encima a este globo lo antes posible. Sí, me va a pegar un poco. Me va a pegar creo que nada más un bombazo. Pero no pasa nada, ya tenemos un muy buen push armado. Aunque no, lo que voy a hacer es tirar chispitas desde la parte de atrás otra vez. Pero ahora inclinado hacia el lateral izquierdo. Ese minero no lo esperaba por el lateral derecho de la torre del rey. Así que lo que haré ahorita será tirar gigante duende. Que también ayuda muchísimo, ayuda demasiado en defensa, aunque no lo parezca. Ahora, por acá tenemos una muy buena oportunidad, cracks. ¿Por qué? Porque tenemos ya el leñador. Tenemos asimismo también la bola de fuego que puedo tirar ahora mismo. Entonces le tiro aquí el zap. Muy bien. Mi rival que sigue gastando elixir. De una manera errada, diría yo, porque aquí no le va a ayudar para nada. Aquí desvía esto, perfecto. Pero igual, estamos en ventaja. Entonces lo que voy a hacer es duende gigantes de la parte de atrás para prepararme para una posible defensa. Quizás puede venir con un push rápido de globo. Sí que viene con un push rápido de globo. Así que lo que necesito es defender ya de ya. ¡Qué buena defensa, cracks! Muy in extremis. Muy in extremis, debo decir. Pero al final lo que cuenta es sacar la defensa. O sea, no importa cómo la saques, pero el chiste es... hacerlo, es lograrla. Entonces, segundo duende gigante aquí ya en el campo de batalla. El push es insostenible para mi rival. Además de que también ya tengo otra mosquetera en el campo de batalla. Mira nada más el daño, papá. Mira nada más la remontada. Mira nada más la remontada. ¡Vámonos! ¡Qué buena victoria, cracks! Disculpen el comienzo un poquito estrepitoso, pero es que la primera vez que se me ocurre gastar esbirros y me toca contra un mazo de globo, o sea, genial. Pero al final, remontamos el enfrentamiento con algunas complicaciones, pero lo que cuenta es la victoria. Así que vamos a darle a la siguiente partida. Siguiente rival, cracks, nos toca en contra de este asiático. Vamos a reventarlo igualmente. Tenemos ya duende gigante, otra vez un mal inicio, pero ahora no me voy a gastar. Uy, mira nada más, papá. ¿Qué es lo que acabas de hacer, hermano? Por favor, explícame qué es lo que acabas de hacer. Espero que no distraiga. Me preocupa aquí esto. Vamos, el zap es bueno. Pero ahora no tengo guardias, cracks. No tengo guardias y eso sí que me molesta un poco. No un poco, un chingo. Un chingo. Más que nada porque me va a hacer un montón de daño. Entonces, necesito poder quitarme de encima todo este push. Pero me parece a mí que tendré que dejar que los murciélagos y el esqueleto gigante lleguen al destino. Sí, dejo que lleguen, pero igual se fijan que ya le toqué bastante la torre central. Hay que tener cuidado con el mazo de mi rival porque seguramente es muy agresivo. Quizás podría tener una clonación por ahí escondida. Entonces, podría incluso ahorita meterle un punish directo con el duende gigante. Sí, creo que le voy a meter un punish directo con el duende gigante, cracks. Más que nada para ver qué es lo que tiene. Para ver si es que me puedo quitar de encima esto. A ver el mini peca, si sufre el daño de la bola de fuego, igual que la torre. Así que de momento bien, o sea, creo que acabo de hacerlo perfecto. Entonces ya tengo leñador, tengo zap y así mismo también tengo A ver, aquí le tiro el zap, perfecto. Voy a asumir el daño del arquero mágico, de momento digamos que no me preocupa tanto. Aunque aquí sí que no me conviene del todo. Entonces me quito de encima al arquero. Y ahora lo que haré será llevarme otra vez hacia atrás a este desgraciado. Bien, creo que la partida la tengo muy controlada, honestamente. Sería cuestión de rotar hechizos y me llevaría esta partida bastante fácil. O sea, a diferencia de la anterior que, hombre, cometí algunos cuantos errores, lo reconozco.
Mi principal error fue no hacer buenas defensas, no esperar las defensas en el momento justo. Y que mi rival también, o sea, hay que reconocerlo, jugó muy bien. Entonces eso me cobró factura. Pero bueno, el caso, conseguimos la victoria. Ahora aquí, por el contrario, hombre, una muy buena gestión de elixir, un muy buen push. De hecho, mi rival cometió algunos errores, de hecho. Entonces, voy a tirarle aquí la bola de fuego, espero pescar al arquero. Y sí lo pesco, qué buena, qué buena, debo decir que jugué bastante bien. Ahora, me voy a ir de nueva cuenta con toda la carne asador. Voy a tirar aquí el zap, muy bien. A ver si es que logra llegar ese duende gigante, que creo que sí, que llega. Con un golpe me vale, con eso ya es suficiente para poder tumbarle la torre a continuación. Únicamente lo que haría falta sería tirar aquí guardias y tiramos la bola de fuego. Y listo, cracks, GG, well play, vámonos. Otra buena victoria a favor del pinche minipeca del enano. Más mamadísimo, ya lo saben, código Shelby en la tienda, no se les olvide. Pero bueno, segunda victoria del día, pero dado que esta fue un poquito más rápida y no tuvo mucho misterio, hombre, vamos a jugarnos otra porque lo amerito. Tercer y último rival del día, cracks, nos toca en contra de Blues del clan Invicta 2. Perfecto, Invicta 2. Muy bien, bueno, pues no quiero tirar, no quiero tirar los esbirros, ya vimos lo que sucedió. Pero es que sale la misma, o sea, puedo gastar mosquetera, puedo gastar esbirros, puedo gastar guardias y me va a venir con algo. Con un punish por lateral contrario, que justamente no me venga del todo bien. ¿Esto qué es? ¿Alguien me explica, por favor? ¿Esto qué es? Bueno, bien, creo que aquí me quito de encima todos los problemas. Muy bien, perfecto. Y la mosquetera queda entera de vida. Pero lamentablemente no va a golpear. Por favor, que alguien me explique qué vaso lleva mi rival. O sea, en 6200 copas, que es en lo que yo estoy. No, esto ya es una broma, cracks. Esto es una broma. Esto es una broma, una auténtica broma. Por favor, alguien me explica qué es lo que acaba de suceder. Se fijaron, otra vez les digo, es que, bueno, esto ya es insólito, ya no voy a comentar nada, únicamente me voy a enfocar en remontarle igual a partida, igual que al individuo anterior. Pero que quede claro, justo me gasté los esbirros y me vinieron con un globo, que quede claro. Bueno, en cualquier caso, voy a ir desde la parte de atrás con el Chispitas, mi rival tiene para defender Valkyrie y tiene también Mago, además del mini P.E.K.K.A. Entonces... aquí me puedo llevar estos dos por acá. Vente. Muy buen zap por su parte, pero igual, le hace falta algo más. Bien. Vamos a hacer un poquito de BM, digo yo, creo que amerita. Dado que ya se estaba burlando el desgraciado, ya estaba burlando hace rato y digo, o sea, es que como que burlarte de manera prematura en contra de un mini P.E.K.K.A. no te conviene, en contra de un duende mamadísimo, güey. Así que relájate, compa, relájate, porque aquí con un zap me quito encima todos los problemas. Voy con guardias también. Vámonos, cracks, vámonos. Rápido, carga. Ay, si los guardias pasaban delante, créeme que le hacía una familia completa a este desgraciado. Entonces, lo que necesito ahorita es tirar esto también, porque me ayuda para la defensa. Vamos a darle las gracias. Ya no vas a llegar, ¿eh? O sea, si no tienes hechizo fuerte, olvídate de poder llegar a mis torres. Olvídate. Entonces, vamos a ir con las chispitas. Yo quiero ir por tres coronas. O sea, a mí me da igual lo que este tipo haga. Yo me voy a ir por tres coronas. Tú puedes hacer lo que tú quieras, Krug. Si quieres atacarme con mini P.E.K.K.A. ahora por la línea de la derecha, lo puedes hacer sin ningún tipo de inconveniente. Yo voy a ir con toda la carne al asador. Lo que sí es que tengo que disponer de algunas cuantas defensas, hombre, para que no me vaya a sacar las tres coronas, porque no, esto sería catastrófico. Entonces aquí, vamos a hacerle esto, cracks. Vámonos. Vamos, señoras y señores, otra buena victoria en contra de un mazo de globo. Pero es que se fijaron, o sea, es increíble. En las dos partidas que me tocó en contra de globo, justamente cuando gasté los esbirros, casualmente un mazo que en teoría no esperaba me viene directamente por la línea de la izquierda, un ataque de globo tal cual. Pero bueno, en cualquier caso sacamos buenas victorias. Se fijan que en contra de mazos de globo, a pesar de que tengan un mal inicio, a pesar de que hayan gastado, yo que sé, ya los esbirros, no tengan en ciclo la mosquetera, se pueden ganar principalmente por la presión que ejerce este mazo. Es que es brutal, chicos, es insólito. Sin lugar a dudas, un excelente mazo, espero que les guste. Más que nada para todos los amantes del Chispitas. Hombre, es una de mis cartas favoritas y estoy seguro que también la de muchos de ustedes. Si les gustó el video, si les gustó la estrategia, si fue de utilidad, por lo menos les ayudó a subir algunas cuantas copitas, les agradecería bastante que me dejaran un buen like, se suscribieran al canal y activaran también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir, me despido y nos vemos hasta la próxima.